Quechua. Muy bien. Oh, chico, ¿hablas alguna cosa para nosotros en quechua? Diga para nosotros, bienvenidos alemanes y tú brasileño, Marcos. Sumaya jamunki yataiman. Alemanes y brasilero. Oh, qué bien. Chay. En mi lengua hablamos también brasileiro, ¿no? Sí. ¿Y tú? ¿Tú te sientes bien aquí en Lima? En Lima? Sí. Es tu casa, ¿no? Es mi casa. Tengo 30 años viviendo acá. Julio, ¿sí? ¿Puedes tú decirme algo sobre la historia de Pamplona Alta? Claro. Pamplona Alta nace aproximadamente por 1972. Pero nace todavía por la zona donde nosotros hemos venido, pegado a la pista. Y luego a partir de esos años ya comienzan la conformación de todo el pueblo. Y esta zona que estamos es la última, vamos a avanzar un poco. La policía a veces no podía entrar porque había enfrentamientos con piedras, con palos, ¿no? Hasta con armas de fuego. Y mira, circo, a ellos ya les da lo que se llama un título de propiedad. Y como tú verás aquí, estos sectores no tienen agua potable, no tienen luz, no tienen desagüe, sí tienen carencias. Y bueno, el trabajo aquí es arduo, es fuerte. No sé si un 3% de esto a nivel de Lima, Lima nada más, del departamento de Lima, porque para el norte es mucho más grande todavía el problema, es mucho más agudo, ¿no?, que acá. Pamplona Alta ist ein Armenviertel in der peruanischen Hauptstadt Lima. Dort schauen wir unserem Partner Seproch über die Schulter. In diesem Wirrwarr von Hütten, aus Strohmatten, Brettern oder Blech, ohne Wasser- oder Stromversorgung, vermittelt das Berufsbildungszentrum SEOPA einfache technische und handwerkliche Kenntnisse, die vor allem Jugendlichen den Einstieg ins Erwerbsleben ermöglichen. Die Schüler absolvieren hier Kurse in Kosmetik, Nähen, Schweißen, Computer und Holzverarbeitung. Ab 2002 sollen Metallverarbeitung und Automechanik hinzukommen. Dafür werden nun mit unseren Spendengeldern und Mitteln der deutschen Entwicklungshilfe neue Werkstätten gebaut. Für 25 Mark wird den Jugendlichen ein dreimonatiger Computerkurs in Word, Excel und Internet geboten. Unser größtes Problem ist die schwankende Teilnehmerzahl, meint Tulio Galvez Rios, der Geschäftsführer von CEPROC. Wenn die Schüler einen Job als Maurer, Maler oder im Restaurant bekommen, verlassen sie vorübergehend die Kurse. Wer hier Berufsausbildung machen will, kann nur Abendkurse anbieten. Das Institut Paulo Freire konnte mit unseren Spendengeldern und Zuschüssen der EU zwischen 1997 und 2000 gebaut werden und bildet überwiegend junge Frauen für die Primar- und Sekundarstufe aus. Die aus den umliegenden Slums stammenden Jugendlichen erhalten eine dreijährige pädagogische Ausbildung, die besonderen Wert auf die soziale Verantwortung der Schule legt. Como es su nombre? Jenny, mi nombre es Jenny Velázquez. Como es esa actividad de trabajar en el instituto? Bueno, aquí las actividades realmente en Pablo Freire son más dinámicas, activas, participativas y democráticas, ¿no? El estilo
estilo de trabajar aquí en Paulo Freire con los alumnos es aplicar una metodología horizontal, una comunicación horizontal con los chicos, la participación de los jóvenes y realmente trabajar para nuestro cono que es Comas, es nuestra localidad. Soy de la promoción 99-2, se acabó en 99 y he empezado a trabajar en este instituto este año. Y la actividad que me han dado para trabajar acá es con los chicos de los primeros ciclos, enseñarles básicamente lo que son estrategias para todas las áreas, ¿no? Estrategias para la enseñanza de comunicación, para la enseñanza de las matemáticas, estrategias diversas, ¿no? Hacerlo de una manera vivencial con ellos mismos y cosas bastante prácticas que puedan llevar a sus prácticas profesionales. Yo trabajo en el área de ecosistema. Ecosistema abarca toda la subárea de biología, química, ciencia de la tierra y ecología. Nosotros tratamos de formar alumnos los cuales se interesen mucho por el cuidado del medio ambiente, lo cual va a redundar a la vez en su calidad de vida. Oh, vale. ¿Y cuántos años tienes tú de Paulo Freire? Acá en la institución estoy trabajando desde el mes de noviembre de 1992. 92. ¿Y a ti te gusta trabajar aquí? ¿Perdón? ¿A ti te gusta? Sí, me siento cómodo, es una gran familia. Estamos trabajando mucho tiempo. Das Institut ist in das soziale Umfeld Comas, ein weiterer Stadtteil Limas, integriert. Es bietet am Tag kurze Bildungsgänge wie Computerdesign, Bäckerei und Konditorei sowie Schneiderei und Kosmetikkurse, um die Lücken des formellen Berufsbildungssystems zu schließen. So leiten die angehenden Pädagogen nicht nur erwerbsorientierte Workshops am Nachmittag. Freizeitangebote wie dieser Tanzkurs machen die Schule zugleich zu einem wichtigen Jugendtreff, der eine Alternative zur Straße bietet. Unsere Reise führt uns nach Arequipa im Süden des Landes, wo unser Partner Sesicap mit seiner sozialen und wirtschaftlichen Kompetenz eine wichtige Rolle bei der Selbstorganisation der erdbebengeschüttelten Stadt spielt. Sesicap leitet hier den runden Tisch zur Bekämpfung der Armut. Einer der sozialen Brennpunkte ist die Schule. Salsa, muy bien. ¿Y quiénes han cocinado? La mamá de Valero. ¿Se están tornando? Sí. ¿Y todos los días están almorzando? Sí. ¿Les gusta el almuerzo? Sí. ¿Y creen ustedes que eso les va a servir? Sí. ¿Quiénes han crecido mal? ¿Los han pesado o no hoy día? Sí. ¿Están haciendo control de la posta? Con el servicio de salud. ¿Qué es bueno? Italia para hacer un diagnóstico sobre el estado nutricional de los niños. Qué bueno. Ha cambiado los desayunos escolares por almuerzos. Por almuerzos. Pero no nos han dado el equipamiento necesario. Entonces, lo que ellos han, no tenemos comedor, no tenemos cocina industrial para cocinar a todos. Entonces, cada hora por comité es organizado. Entonces, las mamás están turnando y cocinan en su casa. Y traen los alimentos acá para servirse. Es dificultoso, pero no hemos encontrado otra salida, ¿no? Hasta que el Estado pueda apoyarnos. Porque eso significaría que en cada escuela tengan instalado un comedor. Die meisten dieser Kinder müssen vor oder nach der Schule arbeiten. Ebenso wichtig wie eine warme Mahlzeit am Tag ist deshalb der Unterricht in zwei Schichten, den diese Grundschule wegen der erdrückenden Armut in Pacaparta anbietet. So können arbeitende Kinder am Vor- oder Nachmittag zur Schule gehen. Manche Geschwister wechseln sich so auf der Schulbank und beim Straßenverkauf ab. Toda esta construcción se hizo con un proyecto con la CDA de Bélgica. Es un proyecto dirigido a apoyar a las familias más pobres, ¿no? Para que tengan sus niños acá durante el día cuando ellas trabajan. Es una guardería infantil. Y acá son las propias madres, en relación con el Ministerio de Educación, las que trabajan con los niños menores de 5 años.
esto se ha hecho ya hace muchos años atrás, desde el 85 más o menos, o un poco después. So sorgen etwa Fortbildungsmaßnahmen über ausgewogene Ernährung für eine umfassendere Entwicklungsarbeit der Volksküchen, die billiges und gutes Essen für die Ärmsten der Armen bieten. Acá se puede ver pues, la clasificación de alimentos por su función, ¿no? Cumplen la función de ser formadores o de masa corporal, muscular, o aquellos alimentos protectores que son ricos en vitaminas y minerales por su valor nutritivo, y los alimentos energéticos. Hay un patrón alimentario en Arequipa que hay una tendencia a comer bastantes alimentos energéticos, ¿ya? Descuidando los formadores y a la vez los protectores. ¿No? Entonces, esta es la clasificación que estamos utilizando en el reforzar los conocimientos alimentarios y nutricionales en los comedores. Pero no hay quien pague nuestra jubilación, por eso ya estamos viejitos, ¿y los jóvenes no vienen? Sí vienen, pero a veces no sobran. ¿La gente joven no viene, no aparece? Aquí hay pobreza. ¿No, o sea, Verónica? Hay pobreza. Se nota que hay ahora mucha pobreza. Y al no haber pobreza no hay que comer. Que menos antes no venían a comer, ahora vienen los vecinos más. ¿No? Pero, ¿de dónde viene la pobreza? A ver, señor. Por lo que no hay trabajo. ¿Por qué no hay trabajo? Porque no hay empresas, no hay empresas. Hijos están sin trabajo. Los hijos están sin trabajo. Les voy a preguntar a la señora. La Servis, por desgracia, los explota la Servis. ¿El gobierno nos tiene que dar trabajo? Claro que nos tiene que dar trabajo. Claro, tiene que hacer fábricas, tiene que crear fábricas, empresas, ahí ocupan los yo creo que dentro de la pobreza hay diferentes segmentos. Toda la gente que está organizada en comedores tiene un alimento que llevarse a la boca. No comerá tres veces al día, pero por lo menos come el almuerzo. Y sobrevive, ¿no? Sobrevive. Hay otra gente en lugares, en mismos pueblos jóvenes, donde la gente no se organiza. ¿Y por qué no se organiza? Hay diferentes factores, ¿no? Primero que no tienen... ¿Quién los organiza? Segundo, o sea, si los organizan, no tienen capital. En la pobreza, dicen, yo no soy pobre, ¿para qué me voy a meter en eso? Eso es para los pobres. Pero estando pobre, es cierto, pues, estando pobre. Siendo pobres, dicen, no, eso no es para mí, eso es para los pobres. Pero. Ese es el orgullo más llevado. Claro. Bueno, la empresa está denominada Empresa Constructora Mister, Sociedad Anónima. Lo hemos denominado como un empresario. Am Anfang des Seminars präsentiert jede Arbeitsgruppe eine Collage zum Thema, wie wir uns eine gute Unternehmensstruktur vorstellen. Später vergleichen die Gruppen dieses erste Wunschbild mit einer zweiten Collage. Männer und Frauen sehen unterschiedlich schnell, dass die Bilder der Reichen und die typischen Macho-Symbole an der Wirklichkeit ihrer Kleinstbetriebe vorbeigeht. Erst die Stärkung der Frauen in den Familienbetrieben führt zu einer besseren Arbeitsteilung. Donde que los tres son los que planifican para realizar cualquier tipo de trabajo concerniente a la empresa. Das Kreditprogramm von Cesicap für Schuhmacher, Tischler und andere familiäre Kleinbetriebe bietet zudem konkrete Möglichkeiten, aus der sozioökonomischen Krise herauszufinden. Hier zeigt uns ein Schuhmacher seine Werkstatt. Einen Kleinkredit braucht er vor allem für den Materialeinkauf, weil die Preise ständig steigen. Todo esto hecho es a mano. ¿Y dónde haces coser la planta? Los zapatos. No, nosotros lo hacemos a mano. ¿El cosido a mano? El cosido es a mano. Ya. Sí. Ya. Ahorita no tengo. Tengo un pequeño puesto abajo, pero ahí está un poco de mercadería que tengo abajo. Está frita. Ahorita no tengo. Y ellos hacen, eso se llama serigrafía. Eso se llama serigrafía. Es serigrafía, es Zipdruck.
Ein neuer Arbeitsbereich von Sesicap ist die Unterstützung von Selbsthilfeinitiativen im ländlichen Raum. Ein Beispiel ist das Dorf Ayo, das mit 16 Stunden Entfernung von Arequipa meist zu weit vom Schuss für staatliche Hilfen und schwer vom Problem der Landflucht betroffen ist. Sesicap fördert hier die Selbstorganisation der Bauern, nicht zuletzt durch Verbesserung landwirtschaftlicher Techniken. Wir befinden uns bei den Quechua-Indianern der Provinz Huancavelica. Hier im Herzen der Hochanden zielen die Aktivitäten der Bauernorganisation ADECAP auf die Ausbildung von Gesundheitspromotoren und die Bekämpfung von Unterernährung. Es steht fest, wir werden Rosanna und das Gesundheitskomitee von ADECAP auf ihrer Tour über die Dörfer begleiten. Die Idee, Wissen über Rollenspiele zu erlernen und danach im eigenen Dorf zu verbreiten, ist ebenso einfach wie wirksam. Auf den regelmäßigen Treffen der Dörfer wird zugleich der Weg für die hart arbeitenden indianischen Frauen frei, die vehement und mit sichtlichem Erfolg ihre Gleichberechtigung fordern. Nos marginan y nos dicen, las mujeres no saben pensar, no saben hablar, están por demás en esta asamblea. Y nosotros trabajamos al igual, inclusive más que los varones, sin embargo, siempre nos marginan. Por ejemplo, cuando salimos a trabajar en las comunidades, salimos cargados nuestros hijos, cargados nuestros bultos a la chacra a trabajar y trabajamos junto con los esposos. Y cuando regresamos de la chacra, regresamos cargado a nuestra leña, cargado a nuestros pastos, cargado a nuestros algunos alimentos para la cocina. Sembramos muchos productos, sembramos nuestros productos, pero inclusive no tenemos cómo procesar. Por ejemplo, sembramos cebada y para hacer machka tenemos que en batán moler. Pero si tuviéramos un molino, ¿no?, haríamos harina con mayor facilidad de cebada, de trigo, de maíz. Nos reunimos mensualmente en diferentes comunidades para ver los problemas que tenemos y las maneras o formas de solucionar. Además, a nivel general, tanto para hombres y mujeres, el problema es la pobreza, ¿no? No tenemos suficiente dinero para hacer estudiar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Y todo esto porque nuestros productos que sembramos cuestan bien barato, que no cubre inclusive lo que hemos invertido. En cambio, los hijos de los ricos
van a estudiar hasta Lima y regresan con ropas diferentes, regresan con zapatos diferentes. En cambio, nosotros los pobres seguimos en las comunidades buscando o intentando sobrevivir. Además, sabemos que nuestros hijos están desnutridos y todo eso queremos solucionar en forma organizada. De Huancayo nosotros venimos hacia Acustamo. Caipin Cachca, Acustamo. De Huancayo, distrito, Acustamo. In ihrer Muttersprache Quechua zeigen uns die Bauern den Weg, den sie zur Versammlung gegangen sind. Die Entfernungen auf dieser Steinkarte entsprechen dabei bis zu 2 Tagesmärschen. Por donde hemos venido acá dice. Por Sergio, al Torjonta, Llamacanchama. Llamacanchama está para la cámara que chica y comunidad a la laima. Cae por la laima, está rico. Die Versammlung diente unter anderem den Frauen dazu, uns ihren Kummer vorzutragen. Selbstverständlich waren wir auch hier auf Rosana angewiesen, die uns das Vorgetragene übersetzte. Y la explicación esa es de que en estas posiciones el agua se concentra, mientras que en esos lugares donde la papa se pudre. Por eso hacen que el cultivo es así y erosiona la tierra. Mi nombre es Bárbara Pizarro Córdoba. Doña Bárbara hace cosas realmente lindísimas con la fibra de hacer. ¿Tiene 81 años la señora? ¿Cuánto? 81 años. Sí. Yo cumplí 81 años, 4 de diciembre. Sería martes, porque el lunes tengo un programa acá con el municipio. Sí. Y mañana tenemos una faena comunal, acá estamos aperturando camino. Wir besuchen einen Lehrhof, den wir vor einigen Jahren für landwirtschaftliche Experimente angeschafft haben. Kompostierung mittels Regenwürmern soll diesen kargen Boden schließlich das nahrhafte Grün abbringen. Diesem Zweck dienen auch zahlreiche Biodünger, die hier entwickelt werden. Ein Programm von ADECAP setzt auf die Nutzung von hausgemachten Pflanzendüngern und Pestiziden. Auf kargen Böden wird so die Ernährung durch eine eigene Landwirtschaft gesichert. Die Agrarbeauftragte von ADECAP zeigt, wie Kompost und Dünger hergestellt und eingesetzt werden. Die Schautafeln, die zuvor in liebevoller Kleinarbeit von Arbeitsgruppen hergestellt worden sind, sind dabei selbst Bestandteil des Lernens. Flavio Estrada erklärt uns derweil die Zusammensetzung seines Hexengebräus. Rocoto, un poco de leche. Y pastos naturales y rico. Es muy rico. Claro. ¿Sí? Vamos a tomar. Claro, o sea, le damos. No le están echando jabón. Ah, no le echan. No le echan, no sé. Experiencia, ¿no? Sí, a ver, es una nueva experiencia. Ah, mira, mi otro. Este es otro. Otra variedad. Esto es abono para fumigar con la mochila. Ah, abono. Abono es esto. Ah, ya, mira. ¿Ves? Esto es abono. Tiene un sabor muy rico. Voy a hacer más pesticida. Ya no voy a hacer abono.
¿Ve? Ah, ya. Ya tiene otro olorcito. Se lo muelen ya para así, pues sale. ¿Ve? De mira cómo fermenta, ¿eh? Y fermenta rápido. Uh-huh. ¿No? Y ese, ¡qué olor! Ese olor luego se va a poner así, olor agradable. Ajá. ¿Ve? Ya está con rocoto, ve. Estoy haciendo pesticida. ¿Qué hierbas tenemos ahí? Acá está alfalfa. Esto es este... chilemay. Chilemay. Eso es en quechua. Y está con jabón. Eso no le están echando en Colcabamba. ¿Qué va? No, no lo hacen todavía. No, no lo hacen eso. Ahora les voy a... Esto me enseñó Henry Kaller, un holandés. Wieder bei der Agrarbeauftragten. Jetzt geht es um die Praxis. Irma, die aus Tapo stammt und uns seitdem auf unserer Reise begleitet, geht ihr bei allem zur Hand und prägt sich jedes Detail genau ein. Wir, Huancayos aus Tapo, sind ja noch ganz neu bei ADCAP und können von den Erfahrungen der anderen nur lernen, meint sie später. Siempre queda todavía, cuando estamos sacando con esto también, pero siempre queda todavía. Y por eso, cuando entra esa al mochila, le malogra. Ah, vale. Aquí también, todavía aquí, dale. Entiendo. Ay, tiene que... ¡Zapato! Auch wir haben viel gelernt. Zum Beispiel, sich den Dünger nicht unbedingt auf die Schuhe zu sprühen. Wir sind beeindruckt von diesen Menschen, die sich auch in der Zeit des Guerillakrieges weder vom Terror des leuchtenden Pfades noch von der Barbarei des Militärs haben kleinkriegen lassen. ADCAP, CEPROC, Paulo Freire, CECICAP, sie alle stehen für die Art von Basisorganisationen in Peru, die hoch erhobenen Hauptes zugleich auf ihre Vergangenheit und in die Zukunft schauen können.